Una buena forma de celebrar el Día Mundial del Patrimonio va a ser traer a Cartagena a los mayores expertos en el patrimonio defensivo para, de esa manera, destacar la importancia de impulsar la protección y la recuperación del valioso patrimonio histórico y arquitectónico que suponen nuestras murallas y nuestras fortalezas, también en España, por supuesto, pero muy especialmente en nuestra ciudad. Cartagena se distingue por mantener uno de los conjuntos defensivos más completos del Mediterráneo y es necesario que las administraciones trabajemos en su recuperación. Es una tarea muy grande, por supuesto, para el Ayuntamiento, pero lo cierto es que los únicos proyectos de recuperación de ese patrimonio en estos momentos lo vamos a impulsar desde el Ayuntamiento. Hemos recuperado, como saben, el Fuerte de Navidad y ahora también va a ser el Ayuntamiento quien recupere la Batería de San Leandro. En los últimos meses hemos revisado el Plan Director para el Uso Turístico del Sistema Defensivo y durante esta legislatura queremos trabajar junto a la Administración Central para salvar ese patrimonio, reclamando inversiones y dándole una utilidad turística. El plan tiene identificados más de 400 elementos del patrimonio defensivo militar, desde senderos hasta castillos. Solo en grandes edificios hay 38, entre baterías, cuarteles y castillos. Cartagena ha tenido la habilidad de proteger algunos de ellos, dándole un uso universitario, un uso turístico, y esa puede ser la solución para otros numerosos elementos de nuestro patrimonio defensivo, que pueden tener una gran utilidad. El trabajo es ingente por los grandes costes de estas operaciones, pero hay que empezar a enfrentarnos a esta riqueza patrimonial y trabajaremos para ello con la colaboración entre todas las administraciones para decidir uso y para buscar el recurso y la financiación. Es decir, ¿coinciden exactamente los objetivos tanto de la estrategia que tiene montado el Ayuntamiento respecto al patrimonio, que es riquísimo por parte de Cartagena y todo el entorno, con los fines de la asociación, de la academia, de la cual soy secretario general? Es decir, nosotros lo que queremos es difundir la cultura de defensa y una de las cosas más importantes dentro de la cultura de defensa es valorar nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. No hay un sitio mejor que Cartagena para empezar a trabajar sobre el patrimonio militar con vocación mundial. Ese es nuestro objetivo. Tenemos un convenio firmado con otra fundación que se dedica a la difusión del patrimonio mundial, que está muy en contacto con la UNESCO, y esperamos que eso nos sirva de palanca para apoyar también la estrategia de nuestra alcaldesa y poder llevar a buen puerto, tener resultados en un plazo razonable. Las cosas de UNESCO y de la ONU van muy despacio, pero hay que empezar en algún momento. Yo sé que hay una iniciativa por parte del Ayuntamiento y este foro puede ayudar. En la medida que seamos capaces de poner en valor todo lo que significa Cartagena para la historia de España y del mundo, pues estaremos cumpliendo la misión que nos hemos marcado.